Bienvenidos a un nuevo episodio de Valor Agregado. Hoy vinimos a conocer el taller de la cooperativa Albor. Obviamente yo acá estoy llevando algo de este emprendimiento súper, pero súper especial. Obviamente tiene que ver con el tejido y está integrado por mujeres tejedoras de la ciudad de Puerto Madryn. Albor tiene un objetivo muy pero muy importante, que es el de conservar el origen y darle valor agregado, así como nuestro programa, a el origen de las lanas, a conservar esa historia. Así que vengan, conozcan y vean de qué se trata Albor. Raquel Guterman, soy la presidente de la cooperativa Albor Patagonia, es una cooperativa de tejedoras, completamente integrada por mujeres. Principalmente tejemos accesorios de invierno con lana 100% chubut y artesanal también. Mi nombre es Marcela Rabinad, vivo acá en Puerto Madryn desde hace 5 años aproximadamente, soy de Chubut, soy nacida y criada en Comodoro Rivadavia. Y soy una tejedora y miembro de la cooperativa Albor. Mi nombre es Silvana Ferreira, me dicen Mafi y bueno, soy docente, soy bióloga y soy tejedora. Vivo acá en Puerto Madryn. Yo soy Patricia Espinosa, soy una integrante más de la cooperativa Albor y bueno, llegué acá a este proyecto gracias a mi hermana que me presentó a la creadora, digamos, y bueno, es como que una vez que estás acá adentro y estás en el mundo de las lanas, digamos, te imaginas un montón de cosas de creatividad. Qué lindo lugar y sobre todo qué linda idea que tienen con la cooperativa. Contanos cómo surgió. Bueno, surgió en el 2022, un poquito buscando esto de cómo estoy comprando lana que tiene origen Chubut, pero la estoy comprando en otra provincia, porque acá no se consigue. Así que empezamos con una búsqueda de nuestra materia prima, o sea, la lana que nace y que se procesa acá. En principio convocamos a algunas otras tejedoras y el primer grupo lo que empezamos a hacer es contactarnos con comunidades de hilanderas de la provincia. Accedimos a una capital semilla que nos permitió comprarles el primer lote de lana. Es una lana artesanal, no siempre es la misma, entonces había que trabajar un poco en qué se podía llegar a tejer y qué no. Desarrollamos accesorios, gorros, cuellos, mitones, con un tejido bien simple, cosa de que se pudiera traspasar este saber tejer estos accesorios a mujeres que todavía no sabían tejer o por ahí no eran expertas tejedoras, como para también empezar a generar esto de la posibilidad de un trabajo, de una profesión. Así que compramos ese lote de lana. Turismo nos contrató para gorritos, para darle a los periodistas que hacían la apertura de la temporada de ese año. Y en muy poco tiempo, entre todas las tejedoras, pudimos hacer 50 gorritos. Cosa que nunca, o sea, una sola tejedora no puede imaginarse que en 2 semanas, un mes, puede tener 50 gorritos tejidos para entregar. Todas juntas podíamos responder a eso. Los gorritos se vendieron re bien, duplicamos lo que habíamos recibido y con esa plata salimos a buscar nuevamente las hilanderas y a seguir comprando para generar que hilen más. Bien. Y nosotras poder seguir comprando. Me sumé porque la conocí a Raquel de casualidad en una feria.
Yo estaba con mi emprendimiento de tejido y en realidad, bueno, coincidimos en algunas inquietudes. A mí me ha pasado un poco lo que a ella también, esto de es difícil conseguir lana nuestra, natural, sí. Digamos, hay que comprarla a Buenos Aires o a Córdoba. Y empezamos a charlar y bueno, surgió esta posibilidad, digamos, de formar parte de la cooperativa. A la vez también tengo que decir, yo voy los sábados, yo tejo en telar, telar común, telar de mesa, y también los sábados voy a aprender telar mapuche a la junta vecinal del barrio Fontana, en los talleres de la MUNI, con mi profesora Laura. Y bueno, también un poco me pasó eso, empecé a contactarme con otras mujeres que tejen ahí, algunas son señoras más grandes, algunas son chicas jóvenes, y también lo mismo, o sea, todas unidas por lo mismo que es el tejido. Ahí también se mezclan algunas cuestiones de pueblos originarios, costumbres, cosas que están buenas, sí. Digamos, que están guardadas ahí en el tejido y que a veces no se dicen. Sí. Y empecé a aprender todo eso, me encantó. Y bueno, vimos la posibilidad esta de que mediante un trabajo cooperativo podamos seguir formando parte de esto y ayudando a otras partes, digamos, de esta rueda a que siga girando, qué sé yo. Y yo me sumé hace más o menos 2 años a pedido de Raquel, porque después yo venía los días sábados a taller de tejido, porque si bien aprendí a tejer cuando era chica, después había dejado de tejer. Y a crochet es como que no tejía más, solamente a 2 agujas. Entonces venía los sábados, después me dice Raquel, pues ¿querés venir los días miércoles que estamos con Carmen? Y bueno, ya arranqué y no paré. ¿Te sumaste? Y me sumé, sí. ¿Te sumaste? Sí. ¿Y con qué te encontraste en este mundo de albor? Y me encontré con que, o sea, como decían las chicas, cuando vos empezás a tejer y sabés el origen de dónde viene el producto, ¿no? Y decir, wow. No es lo mismo una lana que es forma natural a una lana que es elaborada ya forma industrializada. Entonces, vos cuando te pones a tejer con una lana que es natural, la textura y todo cambia y cuando vos empezás a tejer un gorro o un mitón o los cuellitos o polainas de lo que nosotros se produce acá en el taller, es muy lindo, o sea, vos cuando lo cosés y está presentado decís, no es lo mismo algo tejido artesanal con lana artesanal a un producto industrializado. Entonces como que te transporta a dónde, como dice, está el origen, cómo se hila, cómo se esquila. Y bueno, nosotros seríamos el eslabón final de tejido. La suerte de cruzarme con Raquel y de que me invita a participar. Wow. En lo que es la cooperativa, que digamos es una forma de economía que a mí me interesa mucho y de la que ya he participado en mi pasado también. Bien, entonces es también una manera de volver a lo que conoces y que también te gusta, ¿no? Sí, exacto. Y de transformar también una habilidad, si se quiere, en una forma de economía está muy bueno, seguro. Está muy bueno, sí. De poder darle forma y entre todas, que eso es lo más importante. Uh-huh. De ese primer grupo, bueno, tuvimos modificaciones, fuimos aprendiendo cosas, tuvimos también muchas contras que por ahí, algunas se fueron
yendo porque tenían que atender otras cuestiones claro. en sus familias, problemas de que no todas tenemos movilidad, entonces era difícil poder encontrarnos. Y bueno, finalmente quedó el grupo que hoy estamos. Uh-huh. El año pasado se suman... Carmen es la primera tejedora, que no la quiero dejar de nombrar porque es como la institucional. Como la cofundadora. La cofundadora junto con Pato. Pero después también se sumaron Mafi y Marce, que son tejedoras que también tienen sus emprendimientos de tejido. Bien. Y juntas empezamos como a darle más institucionalidad, más formalidad, a organizar mucho más el proceso de salir a comprar la lana. Guardar el nombre de la mujer que hiló esa, cada madeja, porque además es muy importante quién nos hiló esa madeja. Y después dárselo a la tejedora y conservar también los datos de quién fue la tejedora que tejió ese gorrito. Y que el que finalmente tiene el gorrito conoce toda esa historia y todo ese camino. ¡Qué lindo! ¿Y con eso nos encontramos, por ejemplo, en las etiquetas? ¿Con esa información? Las etiquetas dicen, cada etiqueta te dice quién es la hilandera, de dónde es de la provincia y quién es la tejedora. ¡Wow! Y cada tejedora tiene un código. Entonces, cuando producimos, que por ahí producimos en cantidad, porque proveemos algunos puntos de venta, tenemos la posibilidad de siempre recordar, bueno, este es el gorrito que tejió Carmen, ¿no? Este es el gorrito que tejió la tía Tere, porque hay una tía Tere también. Bien. Y bueno, nos llevó un tiempo, porque después también los puntos de venta nos decían, se vendió un gorro. Bueno, pero ¿cuál gorro se vendió? Claro. Así que bueno, armamos un sistema y hoy está todo reaceitado esa parte y bueno, cada vez se nos presenta algún desafío nuevo, pero bueno, de esa manera vamos superándolos y organizándonos y dándonos más formalidad. Y darle identidad también a lo nuestro, ¿no? Me imagino que ahí tu cuota de docente tuvo mucho que ver, me imagino. Sí, algunas de las chicas del taller me dicen, usted pregunta tanto porque usted es docente. Sí, porque hay muchas cosas que quedan en la tradición oral o tejida y no se dicen, y si no te las cuentan en el momento ese, no... Claro, no las retenés, no las retenés. Y bueno, está bueno, sí, eso es algo exclusivo, digamos, que se da acá y que es algo que todavía se mantiene en las comunidades rurales, digamos, la gente... sigue teniendo ese contacto con la lana, con el hilado, con el tejido. Y bueno, nosotros queremos eso, darle como un empuje a esto que nos parece que tiene un valor auténtico. Por otro lado, como desde una mirada biológica, digamos, a su vez también es un proceso, es un producto y un proceso sustentable, ecológico, sostenible, o sea... todo, digamos, cierra por todos lados. Total. Así que nada, estamos convencidas de que vamos en un buen camino. En un buen camino. Rausol Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros, acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging, tejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. El Centro Ambiental Patagónico de Investigación y Desarrollo Pesquero nace como una iniciativa de empresas pesqueras de Puerto Madryn para brindar soluciones ante la contaminación en el medio ambiente. En nuestra planta, alejada a unos 20 kilómetros del casco urbano para evitar los olores continuos propios de la actividad, regulamos la acumulación de residuos tratándolos para reducir su impacto ambiental. En constante crecimiento y expansión, trabajamos bajo estrictas normas y controles periódicos en laboratorio. Somos una nueva alternativa. Apostamos a la mejora continua porque creemos que la inversión y la honestidad son los pilares para lograr un tratamiento responsable en compromiso con nuestra sociedad. Continuamos en nuestra visita al taller de la cooperativa Albor y seguimos conociendo las historias de sus tejedoras.
sabor es origen. Y nosotros estamos buscando el origen de la materia prima. O sea, ¿dónde nace esto, el gorrito? ¿Dónde nace? Y bueno, nace en el centro de nuestra provincia. Así que bueno, es la búsqueda del origen. Bien, es algo bien chubutense. Súper, súper chubutense, súper de mujeres, porque todas las que integramos la cooperativa y todas las hilanderas, incluso las esquiladoras de la lana, son todas mujeres que llevan, muchas se cargan encima la familia y las pequeñas comunidades en las que habitan. Y en eso de compartir con las comunidades, ¿ya las visitaron? ¿Compartieron sus experiencias? ¿Conocieron sus vivencias? Sí, yo no personalmente, pero sí Raquel. Sí conocí a algunas de las chicas cuando vienen acá a traernos la lana, porque la lana nos llega o por transporte, gracias a toda una red, digamos, de logística, porque a veces que salga de algunas comunidades, primero hay que juntar bastante lana para que valga la pena el transporte, lo mandan para acá en encomienda, bueno, esa es una forma, y si no, a veces alguno de ellos que viaja por algo nos trae. Entonces cuando han venido, ahí sí nos conocimos, también hay un vínculo ahí de confianza, porque ellos también confían, digamos, en que, no sé, nos dicen, bueno, te compro, no sé, tengo 5 kilos, 8, lo que sea, nosotros la compramos. En general, el precio lo ponen, o sea, no regateamos ningún precio, es un comercio justo. Esa es la idea también, que todos ganemos, ¿no? No es nadie quiere explotar a nadie, al contrario. Y bueno, eso. Después nos encontramos con algunas cuestiones, que es la temporada estacional. Claro. O sea, ellos en el verano no hilan, están trabajando en el campo. Bueno, un montón de cuestiones. Lo artesanal es muy diferente a todo y es algo que no se tendría que perder. O sea, son costumbres de nuestros antepasados que por ahí no le dan la importancia que debería darse, pero es algo que se tendría que impulsar más. Ponele en centros de recreatividad, de esparcimientos para no tan grandes, chicos, y enseñarles a los niños, sobre todo, cómo es, de dónde nace, cómo proviene, y hacerse sus cosas a veces propias, tu gorrito, tu bufanda, y saber que detrás de todo eso hay un trabajo muy específico. Seguro, seguro. Es también como brindar un oficio, ¿no? Me contaban un poco la actividad que desarrollaban, en los merenderos, y eso también está muy bueno, ¿no? Ayudar al otro. Claro, ayudar al otro. Y sí, porque si bien a lo mejor es un oficio, por ahí es un momento que vos tenés libre de decir, bueno, tejo un gorro. Y después eso también se te suma para, vos lo vendés y te sirve para una entrada. Puede ser mucho, puede ser poco, pero te ayuda. Eso es muy importante. Me imagino que también te llevó a decir que sí cuando Raquel te invitó en el objetivo, ¿no? En la meta que tiene Albor, que es la de, bueno, conservar el origen, ¿no? De las lanas. De las lanas, sí. Esa sería nuestra meta grupal. Como cooperativa, como grupo humano, pero también como individuos, cada una como un individuo tiene también sus propios objetivos personales, y la verdad que un objetivo personal, poder vivir de lo que a uno le gusta, digamos, es muy lindo y muy tentador. Yo y casi todas tejemos desde chicas, casi siempre te enseñó alguien de una manera afectuosa, a mí me enseñó mi bisabuela, o sea, tejer, sí, todos aprendimos así de chica. Y bueno, después vas encontrando tu camino, yo tejo 2 agujas, crochet, pero lo que más me gusta es tejer en telar, y bueno, y ahora estoy incorporando el telar mapuche, que es como otra técnica y es otro camino, sí, otro mundo, sí.
obviamente me enseñó a tejer mi abuela, y la verdad que nada, descubrí que podía hacerlo, que tenía una habilidad que me gustaba, que era muy satisfactorio. Así que bueno, formar parte hoy de la cooperativa también nos está permitiendo a todas, me parece, ir un poquito más allá del objetivo personal de cada una y seguir capacitándonos en todo lo que encontramos disponible. Estamos muy atentas siempre al tema de las capacitaciones, en lo que es, porque obviamente necesitamos vender nuestros productos, así que nada, eso, poniéndole mucho, creo, todas de cada una para poder avanzar siempre un pasito más. Seguro, seguro. Y en eso de hacer de un saber, de este oficio, tu manera de generar ingresos, creo que eso también está bueno. Sí, 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 justamente. Está muy bueno poder transformar lo que de otra manera hubiese sido un hobby y en tu fuente principal de ingresos, o sea, la verdad que eso sería maravilloso. Ese sería mi objetivo personal. Claro. Pero mi objetivo como grupo humano es poder seguir. Ahora que hemos descubierto que el origen, que nos gusta profundizar en lo que es el origen del material con el que estamos trabajando, se empezaron a abrir un montón de puertas y un montón de interrogantes y de curiosidad, de querer saber, de ir más allá y de ser un eslabón más en esto de que no se pierda ni la tradición de la esquila y que los pequeños productores de la provincia, que son muchos, también puedan ser parte de esto y formar un círculo virtuoso así de lo que sería este producto que nos gusta tanto tejer. Bueno, y este presente, ¿cómo las tiene? Porque es la temporada. Es la temporada y ya, todavía no empezó, pero ya de un día para el otro despertó toda la acción en Trelew, en Albordio. Porque estábamos esperando a ver qué bueno, a ver si se empieza a vender. Viste que cuando se termina la temporada de turistas, ya está. Nosotros tenemos todos los productos en lugares donde confluyen los turistas. Y de repente un día nos dijeron, no, necesitamos para el stand porque mañana hay un evento que no sé qué cosa. Otro que dijo, vendimos tanto, así que nada, nos activamos en una semana para ya ponernos las pilas para esta temporada. Y justamente durante todo este verano estuvimos sumando puntos de venta, así que es más trabajo. Tenemos tienda online. En general en la tienda online lo que hacemos es tomar pedidos más específicos. Lo que comercializamos más son los accesorios, pero muchas veces nos buscan para un saco así u otras prendas. Bueno, como también somos tejedoras y algunas de nosotras diseñadoras, nos gusta hacer otra cosa que gorritos, claro. Y eso se vende a través de la tienda online. Seguro. Y es por encargue. O sea, me lo encargás, te lo hago para vos a tu medida. Estamos en Finca Caballo Blanco, en El Doradillo, estamos en el Ecocentro, estamos en el Hotel Rajendrai, en Boutique de Sol, en los dos lugares, porque Boutique de Sol, que está en el Rajendrai, también está en Avenida Roca. Estamos en la Estancia San Guillermo, con los chicos de Patagonia Sky, que hacen avistaje de estrellas también en San Guillermo, pero es un emprendimiento aparte, y creo que no me estoy olvidando ninguno. ¿En Puerto Pirámides no están? En Puerto Pirámides, tenés gracias. Dije Patagonia Sky, San Guillermo, en la estancia. Sí, creo que sí. También nos han pedido, pero eso son compras individuales. Bien. En lugares en Buenos Aires, en Bahía Blanca. Se llevan lo que quieren, lo compran y listo. En los puntos de venta de la ciudad es a concesión. Los encuentros son, la verdad, fantásticos porque, nada, uno sale cargada de mucha pila y además de que contenta porque ha producido, porque te llevas cosas para hacer en tu casa, que te van a mantener ocupada, que a la vez sabes que te vas a volver a juntar, a pesar de que puede ser que por ahí se extiendan de más los tiempos y que, por ejemplo, ahora en invierno ya no nos juntamos tanto como en verano por cuestiones de clima y demás. Claro. Pero la verdad que cada vez que nos juntamos es muy enriquecedor, es muy lindo, es muy divertido.
Realmente toda la experiencia de trabajar en grupo es muy hermosa, es muy linda. Yo soy una persona muy de imaginarme cosas muy grandes para el Borde. Es la soñadora del equipo. Yo le digo a Raquel que hasta París no paramos. Ah, bueno. O sea, un tapado de nosotros, un gorro de nosotros, va a estar en una pasarela el día de mañana, así, muy allá arriba. Me gustaría poder crecer mucho, poder ir resolviendo todos los pequeños problemas que tenemos que nos impiden a veces poder juntarnos. Pero realmente me gustaría que todas y cada una de nosotras pudiésemos estar, sigamos disfrutando de lo que estamos haciendo y creciendo. Siempre creciendo. No sé si hay como un objetivo final, pero me parece que nada, seguir recorriendo este camino juntas está buenísimo. Albor para mí es un gran sueño que tiene un montón de potencial y que estamos en camino de desarrollarlo. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging, tejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. Rausol Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros. Acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. De esta forma cerramos lo que fue nuestra visita al taller de la cooperativa Albor, de aquí de la ciudad de Puerto Madryn, este equipo, este grupo de tejedoras con una historia muy pero muy interesante. Obviamente agradecemos a todas las empresas, productores y emprendedores que han confiado en esta temporada 2024 de Valor Agregado. Recuerden que pueden encontrar nuestras notas anteriores en nuestro canal de YouTube, en Canal 12, como así también en canal12web.com. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo Valor Agregado y que tengan un gran fin de semana.